Hola, buenas tardes o buenos días, amigos de Déjame Contarte. Si sois suscriptores ya nos conocéis y los que paséis nuevos por el canal, pues ya sabéis que lo que fundamentalmente hacemos en este programa es contestar preguntas, opiniones, experiencias que nos envían nuestros oyentes amablemente y para nosotros es un honor. ¿A qué teléfono? Pone aquí el teléfono. Vamos a ver, El el más más 34. 688-7366-31, como por ejemplo ha hecho Miquel. ¿Cómo estás? Primero Hola, hola. Muy saludarte. buenas, muy Al otro, buenas. estoy al otro Ay, lado. pero ¿por qué Ahora. te mueves? Si estabas al otro lado, ahora estás allá. Para A despistarte ver, nada más, ¿estás Rey. aquí? Sí, estoy ¿Hola? aquí. ¡Ay! Coño, que me ha dado calambre. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me da calambre. Además de ayudar, lo pasamos fenomenal. Estamos encantados de que nos permitáis estar en vuestros hogares. Y hoy Bueno. tenemos un caso muy interesante, ¿verdad? Nos llama, Sí. nos deja un audio de voz, Teresa. Teresa, desde ¿La México. escuchamos? Sí, vamos allá. Venga. Hola Lola y Miquel, les habla Teresa Rodríguez de Torreón, Coahuila, México. Mi papá falleció en su casa el 9 de febrero de este año y pues fue algo inesperado porque pues el doctor lo dio de alta y dijo que él estaba bien. Pues ese día mi mamá me llamó llorando y pues yo vivo aquí a 5 casas con ellos, me fui corriendo y pues yo lo vi aún con vida, pero cuando llegó la ambulancia pues ya no tenía signos vitales. Fue para todos muy triste porque pues mi padre era un ser hermoso, el mejor papá que pude haber tenido. Pues mis hermanos llegaron pronto porque todos vivimos aquí cerca y mis sobrinos. Yo estuve todo el tiempo en la sala de la entrada porque ya no lo pude ver, no sé si por cobardía estaba en shock, ya no pude entrar. Después de que la Cruz Roja se fue, pues empezaron a tocar la ventana de la entrada así muy fuerte. Y pues los que en ese momento estábamos ahí, pues volteábamos y pues no era nadie. Fueron en 3 ocasiones o 4. Y recuerdo que en una de esas ocasiones fue cuando mi madre salió y se sentó a un lado mío. Y también mi mamá volteó, o sea, todos volteábamos y nos asomábamos a ver quién era, pues pensábamos que alguien llegaba y pues no era nadie. Y pues en ese momento no pensamos en nada, pues todos estábamos en un grito muy mal. En la funeraria volvió a pasar lo mismo, en la puerta de vidrio de la entrada volvieron a tocar. Y durante la misa yo tenía los ojos cerrados y sentí que me tocaron el brazo. Cuando abrí mis ojos y volteé, pues no era nadie. Y así ya los demás días, todas sentíamos ruidos o sentíamos que nos tocaban la cabeza, el hombro. Pero pues ya últimamente no hemos sentido nada. Mi hermana y yo pues sí nos ponemos tristes porque pues quisiéramos que nos diera más señales, porque pues nunca hubo una despedida. No pensábamos que él se fuera a ir. Hola, Miquel. ¿Creen que en algún momento mi padre pueda venir a despedirse de nosotras o al menos decirnos algo que nos tenga más tranquilas? Les agradezco mucho. Amo su programa. Escucharlos me ha ayudado mucho y por medio de ustedes, o sea, yo he podido ayudar a mi familia. Les mando muchos saludos. Bueno, nos dice muchas cosas muy importantes y lo más importante que te hayamos podido ayudar, que estos programas ayuden a la gente y que tú, con la experiencia o con las cosas que contamos nosotros, que también hayas podido ayudar. Eso nos llena mucho Sí. de orgullo. En Bueno, y más fin. que el orgullo de saber que estamos realizando una labor
y que nuestra Eso. labor está llegando a la gente. Miquel, Claro. yo esto lo siento como una misión y lo siento como un servicio. Yo pongo Es. mis talentos, mi conocimiento, mis investigaciones al servicio de los demás y eso ya es suficiente, entre comillas, pago, porque a mí me causa satisfacción Claro. el servicio a Sí, los demás. O sea que. aparte que estamos encantados, nos queremos mucho y nos lo pasamos bien, y yo creo que esto se transmite también, Sí. y que estamos abiertos a que nos podáis preguntar cualquier cosa, que no lo censuramos, No censuramos nada, como por ejemplo el siguiente vídeo que veremos, Ah, de que Juani, tenemos de Juani. programado, sí, va a ser el de Juani, que también nos ha hecho el honor de dejarnos un audio de voz. Y Sí. si os gustan e interesan estos temas, pues seguiros en nuestros respectivos canales, el de Miquel Lizarralde y el de Lola Aparicio. Bueno, Teresa, a Sí. mí te voy a decir lo que a mí me sugiere todo esto. Mira, los médicos tenemos mucha experiencia en que las personas pasan al otro lado cuando tienen que pasar al otro lado y se Sí. van muchas veces muy mejoraditas corporalmente. O sea, les damos el alta. A mí eso me ha pasado con un compañero médico que le dieron el alta para irse al día Sí. siguiente y esa noche murió en el hospital. Murió en el hospital y nada, no pudieron hacer nada por él, ni los servicios de urgencia, ni la reanimación, nada, porque los médicos no podemos evitar y no tenemos que evitar Claro. cuando llega el momento de que la persona que ha decidido pasar al otro lado, pues esté pasando al otro lado. Los médicos podemos, cuando se puede curar, cuando no se puede aliviar y cuando no se puede consolar. Y sabemos que esa es nuestra misión, arreglar el cuerpo lo mejor posible. Pero si el cuerpo, aunque esté arreglado, el espíritu ha decidido trascender, va a Claro, trascender. o sea, es su hora, Es ¿no? su hora. Lo que sí me llama la atención es que si a ti te dan el alta, puede y luego trasciende al otro lado, el espíritu, ya lo hemos hablado otras veces, tiene que hacer dos trabajos. Uno, saber que se ha muerto. Porque Claro. claro, a ti te dan el alta y de repente caes fulminado, pues no sabes muy bien si te has Puede muerto, si haber, no, claro, puede si haber es aturdimiento. aturdimiento e incluso si estás viendo pues a la familia que hay alrededor, tratas de ponerte en contacto con ella de alguna manera, tratas de hablar y decir, oye, Claro. que estoy aquí, que no me veis, que estoy aquí, ¿no? El que te llamen a la Claro. puerta, el que te toquen en la cara, es como una forma Sí. de decir, oye, que estoy aquí, ¿qué está pasando, ¿no? En ese momento de confusión, pero después de ese momento de confusión en donde la persona se da cuenta de que ha fallecido, entonces acepta que ha fallecido. Claro. Y cuando empieza a aceptar que ha fallecido, pues trasciende a otro plano de luz y ya los familiares lo sienten menos. Claro, pero es que no significa que no esté, sino Que que no está significa que no esté, haciendo su efectivamente. vida, vamos a decir, y cuidándonos, pero en una distancia mayor. Eso es. Y acudirá cuando realmente haya un problema en donde él pueda con su energía infundir tranquilidad y paz a los que se han quedado aquí, que eso Claro. es fundamentalmente lo que hacen luego cuidándonos a nosotros, nos asisten y nos protegen, a lo mejor nos dan señales de que no vayamos a un determinado sitio o que no pasemos por esa Claro. calle, a eso hay que estar también atentos, pero también nos asisten en el sentido de infundirnos esa energía que nos puede dar paz y tranquilidad. Luego dices que no te atreviste, quizás por cobardía, a entrar otra vez. Yo no lo veo cobardía. Yo lo No, que es el shock, ¿no? creo que te estabas protegiendo de un dolor en ese momento y no tenías por qué aumentar más sufrimiento al dolor. O sea, las personas también hacemos Claro. nuestro duelo y entonces yo ya he Claro. visto a mi padre, he visto que acaba de fallecer, pues ¿para qué voy a entrar otra vez a verlo? ¿Para aumentar el dolor? ¿Para Claro. torturarme a mí misma? ¿Para tener ese sufrimiento? Yo no lo veo Claro, cobardía, yo claro. lo veo un gesto de autoprotección y me parece además muy saludable que lo Sí. tenga. Hay personas que no les afecta, hay personas que al ver el cuerpo les ayuda como a aceptar la situación que ha ocurrido, pero hay personas, según el momento que esté, como seguramente la pasada Teresa,
que le produce más dolor y no están preparadas. ¿Y Bueno, para qué vamos a ¿y hacer? para qué? Eso es. Y no es que estén preparadas, es que ¿para qué añadir más dolor, Mikel, a la situación? Claro, fíjate, a mí hay una cosa que me llama la atención que ella dice varias veces, y no era nadie. Nos Ah. volteábamos y no era nadie. Tocaron y no era nadie. Lo dice dos o tres veces, pero si era alguien, Teresa, era tu padre, que estaba golpeando, que estaba tocando el cristal, seguramente intentando abrir la puerta. Tiene mucho que ver, ahí estoy muy de acuerdo con Lola, en que estaba queriéndose hacer visible, queriéndose hacer notar. Quizás porque él está diciendo, oigan, que estoy aquí, que no me he muerto, qué narices hacéis llorando si yo estoy aquí. Pero también puede ser lo contrario, ¿no? Que esté intentando deciros, oye, que estoy bien, que vale, que ese es mi cuerpo, pero que yo sigo aquí. Seguramente tiene más que ver con lo que comentaba Lola anteriormente. Pero esos son lo que nosotros llamamos las manifestaciones del espíritu. Cuando un espíritu se hace notar, puede mo hasta mover objetos. Lo más habitual es el aparato electrónico, la televisión, las ondas de radio, la electricidad. Pero también pueden mover cosas o hacer que una cosa aparezca en otro lugar. Y el tocar la ventana, el golpear el cristal, seguramente tiene mucho que ver con cosas que hacía él en su vida, ¿no? Que iba y discretamente llamaba a la puerta. Yo te recomendaría que vieras y te informaras sobre las hermanas Fox, ¿no? Las hermanas Fox, que eran Kate y Margaret, luego se les unió su hermana mayor, Lia, pues se mudaron al estado de Nueva York, a un pueblito que se llama Hyattsville. Y en ese pueblito, en esa casa, como una granja pequeña, empezaron a escuchar ruidos. Y las niñas, como un juego, y la madre también lo escuchó, ¿eh? Y las niñas, como un juego, crearon un código, ¿no? Si es sí, que suene una vez. Si es no, que suene dos veces. Y le iban haciendo preguntas a esa entidad y pues la entidad iba respondiendo. Entonces, había hasta, ¿cómo se llama? Aplausos, ¿no? Palmadas. Palmadas, eso me salía en inglés, o golpes en el cristal, y se descubrió que era un hombre que había sido asesinado y enterrado en el sótano de esa casa. Luego ha Madre habido mía. mucha controversia porque una de las hermanas, bueno, se hizo alcohólica, en fin, tuvo unos problemas, le pagaron un dinero para desdecirse de lo que había dicho. Hay gente que decía que con una manzana y una cuerda hacían los ruidos las niñas, pero lo que sabemos es que hubo una comunicación real, aunque luego hubiera pasado otra serie de cosas, y que en 1908, me parece recordar, se descubre unos huesos ahí, ¿no? Y esto ocurrió en 1800, me parece que 48, y da lugar al nacimiento de lo que se llama el espiritualismo moderno, porque a través de esto la gente empieza a practicar, nacen iglesias espiritualistas, surgen clubes donde la gente está como para divertirse haciendo contacto con espíritus, surge el movimiento espiritualista como religión y O como espiritista, espiritualista o espiritista. espiritualista, porque espiritista es más los que siguen a Allan Kardec, Allan Kardec, correcto, ¿no? era para diferenciar. Sí, la misma rama, pero son dos hijos distintos, ¿no? El espiritista es más, no quiero decir rígido, pero bueno, es más como más tradicional. El espiritualista es más abierto porque se crearon iglesias, se crearon templos de culto. En esos templos de culto no se ve ninguna figura, se habla de la vida después de la vida y fue muy popular y se expandió por todo el mundo porque le dan lugar a las mujeres y a la gente del pueblo. Entonces tuvo mucha popularidad, ¿no? Porque hasta Eso está entonces la bien. iglesia pues era una cosa de estatus y sobre todo de hombres, ¿no? Y entonces eso ayuda a que se expanda mucho el movimiento. Y iba a decir otra cosa que no me acuerdo lo que era, pero bueno, que investigas sobre las hermanas Fox y todo eso Sí. te vendrá, ¿no? Sí, y además Yo lo que creo tú que está dices relacionado. está relacionado totalmente, estoy de acuerdo contigo. Pero a Teresa le preocupa que no se haya podido despedir de su padre. Claro, otra cosa importante, sí. Qué importante, porque al fin y al cabo, ¿qué es la muerte? La muerte es una despedida de esta vida.
y hubieras querido poder despedirte, desearle lo mejor, sí, decir que vosotros ibais a estar bien y sobre todo, pero te puedes despedir ahora. Claro. Sobre todo, ¿cómo es la despedida? La despedida que a uno le deja más tranquila, pues la que uno le da permiso al otro ser para que siga su camino. Y si tiene que marcharse, pues que se marche. Que vuelva cuando quiera, pero si uno le da permiso para que pueda avanzar y pueda marcharse, ¿no? Claro. Esa es la despedida más sanadora que los que nos quedamos aquí le hacemos al del otro lado, porque también el del otro lado se da cuenta de que tiene el permiso de la familia y de los seres queridos para poder seguir realizando su camino y que aunque cause dolor la pérdida, pero no está causando ese sufrimiento del por qué no estás aquí, por qué te fuiste, por qué no continúas junto conmigo. Eso es el desasosiego que a ti te causa también al espíritu. Claro. Se lo causa porque no quiere causarte ningún desasosiego, ¿no? Entonces, el darle permiso a tu padre para que siga su camino. Dices que no te ha dado señales. A mí me parece que te ha dado muchísimas señales. Muchísimas. Claro, agua. Le faltaba abrir la puerta. Exactamente. Le faltaba abrir la puerta y decir, me marcho, nos vemos en algún momento, ¿no? Pero yo creo que el que tú le sigas pidiendo señales es como esa no aceptación de que tu padre ha cruzado, ¿no? Sigue estando aquí, dime que estás aquí, dame otra señal. Bueno, no, vale, sí, otra señal, ¿no? A mí también es la pérdida, ¿eh? ¿No? También está como en el shock, como en el dolor. Está en el shock, totalmente. Confortarse de alguna manera, pero llegará el momento en donde tú aceptes, porque esas son las fases del duelo. Estás en pleno duelo, Teresa, en pleno duelo. Y llegará un momento en la fase del duelo, que es la última, que es la de la aceptación, en donde tú aceptes que tu papá, el mejor padre del mundo, al cual lo has disfrutado todos estos años, pero ha trascendido y está siguiendo su camino. Cuando tú le des ese permiso desde tu interior, que es un permiso que tú te das a ti misma para que tu padre siga evolucionando, ya no te importarán tanto las señales, sino que podrás sentir íntimamente que él está bien y que tú le deseas desde el fondo de tu corazón de que él esté bien en el otro lado. Claro, y al hilo de eso, que se nos ha quedado pendiente también decir antes que él segurísimo que vendrá a despedirse a ti y a tu hermana. De alguna manera. Sí, a través de sueños, a través de manifestaciones como las que está haciendo. Pero también vamos a hablar de ti y de tu hermana, ¿no? ¿Por qué tenéis tanta necesidad de tu padre? De que se manifieste, de saber que está bien. Primero porque quedó la despedida sin hacer, pero también porque el duelo de alguna manera está más acuciante. Sería interesante también que mirarais eso, ¿no? En fin, gracias por ayudarnos tanto y a comprender y a profundizar más en estos temas a través de vuestros casos. Sí, muchas gracias por compartir. Gracias. Sí. Hasta la próxima. Hasta el próximo. Adiós.